Y este es el Labrecker TV, que los conozca como ganadores del rally, esta nueva prueba del Supercampeonato de España de rally, este periplo gallego. Y aquí está también otro de los momentos importantes. Y lo he dicho, si el equipo quiere acercarse también, tiene derecho a celebrar esta victoria, porque esto es un trabajo de un equipo dentro de un coche y de mucha más gente que desde las asistencias, incluso también desde las oficinas, están trabajando muy duro para que momentos como este sean posibles. ¡Fuerte la pausa para los ganadores! Gracias a los integrantes del equipo de Diego y de Ángel, que se pueden acercar hasta este podio. Y también les brindamos un aplauso porque el triunfo también es suyo. Su premio a esta dupla del Recalvi Team, que ha corrido mucho. La alcaldesa de Barcelona, entregan el trofeo que les acredita como terceros clasificados del Rías Baixas. Al presidente de la Federación Española de Automovilismo y también a Fernando Mourinho, el presidente de la Federación Española y también vicepresidente de la FIA. Ojo y cuidado, que esto es importante, para entregar el premio al segundo clasificado al piloto Alejandro Cachoque y su copiloto Borja Rojada, y a los mandos del Toyota Rallys Rally 2 se suben a este segundo cajón del podio, a este segundo escalón. Alejandro Cachoque y Borja Rojada. Y aquí están subiendo ya al podio y entrega, como decía, el trofeo Manuel Aviño, presidente de la Real Federación Española de Automovilismo y vicepresidente de la Federación Internacional, y también Fernando Mourinho, presidente de la escudería Rías Baixas. Los segundos clasificados ya sobre su espacio, y ahora es el momento de que don Abel Caballero, alcalde de Vigo, y José Ramón Lete, secretario general para el deporte, entreguen el premio a los ganadores de este rally, a los que se han subido ya a lo más alto del podio. Aquí viene el mostrar que se puede tener buena relación, buen rollo y luchar y pelear dentro de los coches, como decía el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el secretario general para deporte, que van a entregarles el trofeo a los primeros clasificados. Fotografía histórica en el centro de la ciudad. Duplas que se han hecho con el mejor resultado en la 57ª edición del Rally Recalvi Rías Baixas. Gracias a todos. ¡Bravo! Y enhorabuena, principalmente, gracias a los que han entregado el trofeo, y enhorabuena a todos los dos. Vamos a irnos ahora con la clasificación de la beca Rally Team Spain Junior, esta beca que consigue